Y bueno, esto digamos que es a manera este, ilustrativa, pero pues no, no se espanten por eso, es, es, es realmente, realmente lo que estamos haciendo aquí, como les comentaba, es que sumamos todo lo que está en negro, por ejemplo, en color negro, eh, los esfuerzos en color negro es en sección simple y los esfuerzos en color azul, pues es en sección compuesta y como les comentaba, esto se suma y determinamos el estado final del prefabricado. Y en últimas instancias también del firme de concreto que ya hemos colado sobre, en este caso, la placa alveolar, ¿no? Y tenemos condiciones de servicio y condiciones de inspección simple. Sí. Ahora, otro punto muy importante y característica, digamos, propia de los elementos pretensados es eh, la autoportancia. Va a depender, fíjense, algunos, algunos constructores o algunos ingenieros estructuristas o incluso arquitectos, le pueden dar importancia o no a la autoportancia. ¿Qué es la autoportancia? Bueno, en, eh, se, se entiende como la capacidad estructural que poseen algunos elementos para poder resistir cargas de peso propio, instalación y decolado en sitio sin requerir apuntalamiento. Entonces, la autoportancia es la longitud en la cual un componente estructural pretensado no requiere puntales durante su colar. Entonces hay, hay, hay quienes dirán, oye, pues para mí sí es importante esto, porque yo llego a la obra, no coloco ningún puntal, no coloco ninguna simbra, llego, eh, instalo el, el elemento, la viga tubular, la placa alveolar, la vigueta, y cuelo. Y me olvido de simbrar y de simbrar y de apuntalamientos, etcétera, etcétera. Hay quienes no les interesa esto y le dan más importancia a otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ir viendo eh, eh, estos aspectos ya de manera eh, en cálculo, ¿no? Las ventajas de la autoportancia, pues mayor rendimiento de instalación, eliminamos simbras y apuntalamientos, los elementos pretensados, como pueden ver aquí, este es el, el montaje de un OXO, por ejemplo, ¿no? este funcionan como plataforma de construcción y este hay un menor tiempo de habilitados de acero, por supuesto, ¿no? Ahí me parece que esta, esta imagen es, es, es una es un claro ejemplo de las ventajas de la autoportancia. Tenemos ahí este un este, válgame Dios, creo que no ni siquiera tienen ah sí tienen arnés. Este vemos ahí un claro ejemplo en donde tenemos una doble altura y vemos el montaje de una viga tubular, por ejemplo, la cual no va a requerir ningún puntal, está, se está colocando, si ustedes ven, ya se está colocando la bovedilla, se colocará la malla o, o algunos bastones y adiós, a colar, ¿no? Nunca colocamos ni un solo puntal. Probablemente en otros sistemas se requerirá apuntalamiento a doble altura para poder colar ese sistema, ¿no? Entonces, ahí me parece que es una muy buena imagen. Esta también, este, esta es este, una casa con, con, creo que tiene alrededor de 10 metros o 11 metros de claro y totalmente autoportante, ¿no? Ya pues, colocamos la, bobedí, la, 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 la el prefabricado, hacemos los demás trabajos y colamos. Esto debe de hacerse seguramente en un mismo día. ¿no? Otro ejemplo de, de sistemas a doble altura en donde... Pues los, los puntales que ustedes ven ahí, pues son en las traves portantes, más no en sí, en el, en el, en el prefabricado. ¿no? Algunas conexiones típicas, van a disculparme ustedes este, la, el, el, el idioma en inglés, pero eh, literalmente eh, eh, este, saqué estas esta tipologías de conexiones del de PCI del manual para el diseño de, 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 de losas alveolares. Aquí pueden ver abajo la, la fuente, ¿no? Bueno, digan que me los ti, realmente este, lo saqué de ahí. Es un manual muy bueno, muy recomendable. Eh, también el manual de la NIPAC es muy bueno, ¿eh? Seguro que les va a gustar. Es, es, es hasta más completo, seguramente. Pero bueno, eh, también en, en este manual van a encontrar información sobre placas alveolares en el manual de la NIPAC. Este es algunos tipos de conexiones. Deben de haber cientos de, de, de tipologías de conexiones. Traté de, 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 de seleccionar algunas de las, de las más utilizadas. Y vemos ahí una, una trave muy común que las traves tengan sus mensulas para recibir las placas alveolares. Se les puede colocar algún tipo de eh, en algunos países. Al menos en México no he visto tanto, yo, eh, un par de proyectos nomás, en donde el acero, este acero que ustedes ven aquí, que parece bastón, no va embebido en, en, en el firme, sino que durante la fabricación de la placa alveolar, voy a hacer como un 3D aquí, se colocan, se hacen unas ranuras y ahí se colocan estos aceros, ¿no? Entonces, no es muy común. Pero se utiliza, se puede utilizar. Esta es una conexión simplemente apoyada. Difícilmente van a encontrar estas conexiones en, en, en zonas sísmicas, por ejemplo, ¿no? Pero eh, en algunos puntos del país, como probablemente en, en la península o, o en Nuevo León, o en zonas eh, con poca incidencia sísmica, a lo mejor se podrían tener este tipo de conexiones. Ahí vemos otro tipo de conexión, en donde ya se está utilizando aquí una especie de se pasan los aceros de lado a lado, siempre dentro de la placa alveolar. ¿no? Eh, esta es una de las conexiones más típicas, más utilizadas, en donde la trave, ya sea colada en sitio o eh, trave eh, eh, prefabricada, trae unos estribos ya desnudos y luego se cuela, se cuela el, el, la conexión. Por aquí apoyamos la, la placa al violar y este, me parece, aquí a lo mejor cuando se da continuidades faltarán aquí los aceros eh, por momento negativo, pero me parece que es una de las conexiones más utilizadas en el medio. ¿no? Otro tipo de conexiones, una conexión de borde, por ejemplo, es esta que vemos aquí. En algunas, algunos casos son utilizadas. Eh, la de la derecha es una conexión, más que una conexión es, digamos que es un detalle en el cual la placa alveolar va eh, en sentido paralelo al muro eh, eh, no estructural o estructural, ¿no? Eh, para el caso de muros estructurales, pues se tiene que tener mucho cuidado aquí en hacer esta conexión porque se pueden tener muros muy rígidos, conectándose con un firme de 5 o 6 centímetros apenas y en condiciones sísmicas, pues aquí podríamos tener ciertos detalles, ¿no? Entonces ahí hay que tener ciertos cuidados. Me gusta, me gusta un poquito más esta conexión de la izquierda, en donde es una conexión un poquito, eh, en donde eh, conectamos con, con barras y estas barras pues tenemos que calcularlas dependiendo del cortante que se esté dando en el sitio, ¿no? Aquí se combina, por ejemplo, en el lado derecho con eh, traves metálicas. Eh, la placa va por encima de la trave metálica. Cuando no tenemos restricción arquitectónica en los peraltes del sistema de losa, entendiendo de que el sistema de piso este, incluimos el peralte de la trave y, y, y de la losa, cuando no tenemos esas restricciones, pues es muy válida y se utiliza mucho este tipo de conexiones el cual la placa va apoyada sobre el patín superior de, de la trave metálica. Aquí tenemos un par de opciones más, en donde la placa, en la izquierda, la placa va anidada en el alma de la trave metálica y apoyada en los patines super, inferiores. Se utiliza, pero muy poco, porque va, tiene que cazar casi, casi, este el peralte de la trave eh, eh, metálica con... El peralte de la losa o de la placa alveolar, ¿no? Entonces, casi siempre no se da. Se da más el caso derecho, aquí en el lado derecho. Creo que esta debe de ser la conexión mmm, eh, placa alveolar, estructura metálica, si no la más usada, una de las más usadas, ¿sí? Porque eh, tiene la ventaja de no peraltar el sistema, porque no estamos colocando la placa alveolar sobre la trave de, de acero. Anidamos la trave de acero en este en el alma, perdón, la, la, la placa alveolar en el alma de la trave de acero y ponemos estos ángulos de soporte soldados aquí a la trave, en donde, eh, bueno, ahí se hace eh, 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 se hace la, la conexión y luego se cuela totalmente el nodo. Él ¿no? queda bastante bien, ya se ha hecho, lo hemos hecho muchas veces. Ahora... Eh, decidí, aquí como ustedes pueden ver, hay dos notas en donde dice que es, resulta en algunos casos complicada la instalación de estos sistemas. Resulta complicado cuando no dejamos suficiente holgura aquí, ¿sí? Mientras dejemos la holgura suficiente para poder maniobrar la placa alveolar o el elemento prefabricado, lo hemos hecho con vigueta también, este, no va a haber problema. Obviamente que si separamos la trave la placa alveolar del alma del, del, del elemento metálico, vamos a tener un mayor esfuerzo o momento o volado, digamos, en el ángulo de acero. Entonces, estos ángulos, a lo mejor en algunos casos se les coloca cartabones o en otros casos eh, se, se tendría que hacer un poquito más gruesos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entramos en el ejemplo práctico de un sistema de placa alveolar para un, para un edificio aquí en la Ciudad de México perdón eh, entremos de una vez en detalle, esta es la planta típica de este edificio eh, con diferentes con diferentes eh, claros ¿no? diferentes claros eh, algunas aberturas ya sea para elevadores, tragaluces o escaleras y bueno, es para uso residencial este edificio y eh, queremos especificar o, o se especificó un sistema de placa alveolar, ¿no? Y se requiere, aparte de que este sistema sea autoportante, no queremos apuntalamiento, ¿no? Eso nos indica el cliente, por ejemplo. ¿no? La carga viva de diseño es de 190 kilogramos por metro cuadrado, correspondiente a una carga residencial. La sobrecarga muerta es. 120 kilogramos, digamos una sobrecarga muerte elevada, puede ser los, este, las baldosas, los acabados que le demos en el piso, ¿no? Y eh, la resistencia de diseño del concreto del firme es de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, con esos, con esos datos y estas geometrías, pues vamos viendo cómo le vamos entrando al tema, ¿no? Hacemos una modulación de este tipo con base a placas alveolares. Como ustedes pueden ver aquí, un poco como, como se darán cuenta ustedes, algunos dirán, esto es un tema muy interesante y tiene que ver mucho con el criterio del ingeniero, y es aquí en donde el prefabricador tiene que estar en contacto con el ingeniero estructurista, ¿no? ¿Por qué? Porque qué pasa, por ejemplo, preguntarán algunos de ustedes, oye, pero ¿por qué estás lanzando tus placas alveolares? en el sentido largo ¿no? algunos se preguntarán porque muchas veces como receta se utiliza que se, utilice, que, que, se, que se lance el prefabricado en el sentido corto, bueno en este caso había un pero estas traves estas traves aparte de medir 9 y cacho en este caso por ejemplo pues son traves que están regidas por aspectos sísmicos entonces, eh, si aparte de, 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 del tema sísmico, nosotros le cargamos en este sentido la trave, eh, perdón, la, la losa, ambas losas, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Esta trave va a salir bastante, bastante más eh, peraltada que estas. Estas traves quedarían como traves de rigidez, digamos, ¿no? Entonces, no quisiéramos tener traves muy peraltadas demasiado armadas y que a lo mejor no cumplan con las restricciones arquitectónicas de plafones y vayan ustedes a saber cuántas cosas más entonces se decidió en este caso que aunque la placa alveolar fue un poquito más más este más larga aprovechamos de que en este sentido los claros serán menores entonces el incremento en acero y en secciones pues iba a ser mucho menor que si lo tiramos en el sentido largo y en tal sentido pudiésemos conservar en toda, en toda la planta un mismo peralte de trave, ¿no? Entonces, ese es, ese, es, ese es el criterio que se utilizó. Y creo que resultó eh, bastante bien el criterio, ¿no? Vamos a analizar este panel de losa de 960 por 695. Hemos considerado el de 960 por ser el, el, el más amplio, el más largo de. De, de, del proyecto y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿no? Entonces, de inicio, más que diseño, más que diseño, este ejemplo está orientado a, a un análisis, ¿no? A un análisis. Vamos a proponer un sistema y luego eh, vamos a revisarlo y si no nos pasa, pues entonces, ¿qué va a pasar? Pues, vamos a ir proponiendo otras cosas hasta que nos pasen. Digamos que que difícilmente a la primera le vamos a pegar, pero bueno esta es la propuesta de sistema para el claro de 960 vamos a proponer un sistema de losa eh, con base a placas alveolares 25 centímetros de prefabricado 6 centímetros de firme de concreto colado en sitio eh, la placa alveolar tiene eh, 120 centímetros de, 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 de ancho es una placa típica ¿no? es estándar Comentaba que también hay otras de 100 centímetros, también se utilizan mucho. Pero bueno, vamos a irnos con este el sistema a ver cómo nos va. Algunas propiedades geométricas, digamos, que, 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 que tienen que tener en mente si quieren hacer el cálculo eh, a mano o en alguna hoja de cálculo, eh, pues es el momento de inercia. Esto es para análisis este, de esfuerzos admisibles. Momento de inercia, el módulo de sección, el radio de giro cosas que eh, seguramente eh, conceptos geométricos que ya ya conocemos muchos hasta el cansancio, ¿no? Estas son las propiedades geométricas en sección simple de esta placa alveolar. Si ustedes se fijan en, en, en aquí tenemos la distancia a la fibra extrema en tensión, fibra extrema en, en compresión y bueno aquí está marcado pues el eje neutro, ¿no? El eje neutro de esta sección o el centroides, aquí si le queremos llamar, ¿no? Eh, sacamos, obtenemos algunas, algunas propiedades geométricas como el área, la inercia, la inercia con respecto al eje X, ¿sí? que es, es el que ocupamos, el módulo de sección, módulo de sección eh, arriba y abajo. Para fines de este análisis, el punto 1 es el que va a estar arriba y el punto 2 es el que va a estar abajo. En tal sentido, el módulo de sección 1 es el de arriba y el módulo de sección 2 es el de aquí abajo. El radio de giro y el peso por metro lineal de este elemento. ¿sí? Es de 454 kilogramos por metro lineal. En 9, en 960 no sé, debe andar pesando casi 5 toneladas, ¿no? Entonces sí requerimos grúa seguramente. Y por metro cuadrado debe andar pesando alrededor de los 380 kilogramos por metro cuadrado, solo, solo la placa alveolar. Muy bien, propiedades geométricas. Proponemos de, desde un inicio eh, el arreglo de acero de preesfuerzo en la sección. Bueno, para, seguramente ustedes ya lo saben muy bien, pero estas secciones o estas propiedades de la sección es muy sencillo obtenerlas desde el AutoCAD, ¿no? Hacemos ahí el comando y, y, y pues en dos segundos las tenemos ya este, analizadas. Muy bien, entonces este es, estamos proponiendo, fíjense ustedes, tres lechos de, de, de acero de preesfuerzo Un lecho inferior, que es el lecho número uno, con 30 alambres del número 5, 5 milímetros tienen de diámetro estos alambres. Vamos a utilizar alambres, podemos utilizar torones también, en este caso vamos a utilizar alambres. Un segundo lecho con 10 alambres y un tercer lecho en la zona superior con otros 10 alambres de 5 milímetros. Entonces, con eso vamos a entrarle y ve vemos cómo, cómo, cómo jala, cómo, cómo trabaja esta sección. ¿no? El total de estos alambres me da una, un área de eh, acero de presfuerzo de 9.8 centímetros cuadrados, casi 10 centímetros cuadrados, y una excentricidad de presfuerzo de 5.67 Fíjense ustedes, esto es importantísimo, la excentricidad, y era lo que comentamos, ¿no? Eh, la excentricidad intencional que le damos a estos elementos. Al igual, al igual que cuando calculamos la sección bruta y, y sus propiedades, también la excentricidad y, y el centroide de, de todos los aceros de preesfuerzo lo calculamos en, en AutoCAD, ¿no? Eh, eh, y, y, y hacemos el, el la. El, el comando y, y ya nos, nos da la, los dos centroides y, y esto nos da la excentricidad. Muy bien, entonces vamos a entrarle con esta sección. Eh, repasamos las cargas de diseño, ya, la, ya las habíamos hablado. Hemos incluido una carga adicional. Vayan ustedes a saber qué otra carga, la, a lo mejor... Mmm, no lo sé, alguna carga adicional de 100 kilogramos. Le quisimos poner así 100 kilogramos más, más los 120 de carga muerta, carga viva 190. El peso del concreto colado en sitio, más o menos anda en 202 kilogramos por metro. Carga viva de colado, es muy importante, de 100 kilogramos por metro cuadrado. Y el peso de la, de la, de la placa alveolar, que es 380 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien. Aquí vemos algunas propiedades o datos necesarios que ocupamos para, para llevar a cabo el análisis. La resistencia de diseño, hemos querido poner la resistencia de diseño de, de la, del concreto, el mínimo, por norma debe de ser 350 kilogramos por metro cuadrado. Es muy seguro que las placas alveolares deben andar su resistencia de diseño del concreto arriba de los 400 kilogramos, pero hemos optado por 300 kilogramos. Eh, la resistencia del concreto en transferencia, esto significa qué porcentaje de resistencia tiene el concreto cuando transferimos, el, 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 cuando hacemos la transferencia de preesfuerzo. Qué porcentaje de su resistencia de diseño tiene cuando hacemos la transferencia, ¿no? Eh, vemos aquí módulo de ruptura, los módulos elásticos. Eh, en este caso, pues utilizamos dos tipos de módulos elásticos, el módulo elástico de diseño y el módulo elástico inicial cuando hacemos la transferencia de, 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 de presfuerzo. Recordemos una cosa, eh, 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 podemos transferir el presfuerzo eh, un día, de 20, 12, 24, 48 horas después de haber colado. Va a depender mucho de... Este, de cada planta de producción. ¿no? Entonces, se tiene que llevar un control exhaustivo de lo que es la resistencia del concreto para poder hacer el, 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 la transferencia de preesfuerzo. Aquí están los datos del concreto colado en sitio, Hemos mencionado que son 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Algunos datos del acero de preesfuerzo también necesarios, especialmente el, 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 el esfuerzo fluencia y el esfuerzo último. Y este punto muy importante, fíjense. También el acero de preesfuerzo lo estamos tensando al 75% de su resistencia última. Lo que queremos es transferir un poquito más de preesfuerzo, ¿no? Entonces, ese es un dato muy importante. Muy bien. Eh, aquí vemos los esfuerzos de tensado. Este es el esfuerzo de tensado que, que tenemos en, en cada alambre, en cada alambre. Y esta es la fuerza inicial de pretensado. ¿Cómo se obtienen estos? Estos elementos, esto o estos datos se obtienen desde aquí, ¿no? El esfuerzo de eh, el esfuerzo de tensado es el 75% de el esfuerzo último, tal como lo habíamos mencionado. Y esto es lo que tenemos acá. Asimismo, asimismo, eh, cuánta carga le estamos aplicando en kilogramos o en toneladas a esa sección de 1,20 por 25 centímetros. Es increíble la carga que le aplicamos. Le estamos aplicando 127 toneladas de preesfuerzo antes de las pérdidas de preesfuerzo, por supuesto. Sí. 127 toneladas a esa sección alveolar. Imagínense ustedes la compresión que debe de tener un elemento como eso. 127 toneladas. Un, un sedán o un carro mediano pues debe de pesar 1.5 hasta 2 toneladas. Imagínense 127 toneladas, ¿no? Es enorme. Por eso, por eso no es cualquier empresa que puede fabricar este tipo de elementos preforzados, ¿no? Tiene que tener un control de calidad muy fuerte. Vamos a entrarle a las, a las, a las pérdidas de preesfuerzo. No es objeto de, de esta plática de profundizar en las pérdidas de presfuerzo, pero sí esto, recuerden ustedes que esta presentación está siendo grabada y a lo mejor la siguiente semana eh, estará en, en, en nuestro canal de YouTube. Eh, aquí ustedes pueden consultar las veces que gusten este, estos, estos números, pero digamos que en este momento los vamos a mencionar más no adentrarnos tanto en las pérdidas de presfuerzo, ¿no? Eh, Aquí está el deslizamiento de la cuña. Eh, las pérdidas de presfuerzo instantáneas hemos considerado tres, que es el deslizamiento de la cuña, que depende de la longitud de la pista. Siempre las cuñas se deslizan un poco. Eh, la relajación del acero también, lo estamos considerando a tres días. Estamos considerando que el corte o la transferencia de presfuerzo lo hacemos a tres días. Entonces, con esto estamos perdiendo... Del, del esfuerzo inicial estamos perdiendo aquí 83 kilogramos y aquí 181, ¿no? en estos dos conceptos. Y en el, en el, en el concepto más significativo tenemos el eh, acortamiento elástico del concreto. Se darán cuenta ustedes cuando estén en una planta de prefabricados que cuando se destensan de los extremos, toda la pista que puede medir 100, 120 metros tiende a acortarse. 20, 30, 40, 50 centímetros, de manera elástica, no es que se, se está eh, rompiendo el concreto, es, por eso se llama cortamiento elástico. Esta pérdida de presfuerzo representa 676 kilogramos. Si hacemos la suma de estas pérdidas, nos da este valor, y si obtenemos un porcentaje con relación al esfuerzo inicial que ya habíamos visto anteriormente, nos da que las pérdidas iniciales de presfuerzo son de 7.3%. ¿Qué pasa si no consideramos pérdidas de preesfuerzo? Lo que va a pasar es que estamos sobreestimando la capacidad del elemento y esto puede ser este, grave, ¿no? Puede ser grave porque muchas veces estas pérdidas de preesfuerzo pueden andar entre 20% hasta 40% del, del esfuerzo inicial. Entonces, estamos sobreestimando la capacidad en esa medida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, las pérdidas diferidas son aquellas que se, que, que el, que se va perdiendo el preesfuerzo a lo largo del tiempo, a lo mejor 5 o 10 años. Flujo plástico es el, es el más significativo y el más complejo de ellos. Pérdidas por contracción y pérdidas por relajamiento del acero a los 5 años, estamos calculando aquí. Esto nos da un total de pérdidas de... Eh, 1900 kilogramos por centímetro eh, cuadrado contabilizando 14%, casi 15% en pérdidas si sumamos las pérdidas instantáneas más las pérdidas eh, diferidas, nos da un valor de 22% de pérdidas, es decir si no consideramos esto, estaríamos sobreestimando la capacidad del elemento en un 20%, un 22% como Digamos, como recetazo, lo mejor es calcularlas, pero cuando no tengan la posibilidad o quieran hacer un número rápido, pueden, pueden tomar las pérdidas iniciales de preesfuerzo como 10% y las pérdidas eh, diferidas como un 10% o un 12%, 12%, 13%. Si se quieren ver muy conservadores, hasta un 15%, ¿no? Entonces, es como un recetazo. Muchos lo usan, ¿no? Pero eh, algunos preferimos calcularlos. Ahora, vamos a ver los estados límites en sección simple. Primero, antes, tenemos que tener en mente los, eh, los esfuerzos admisibles. Estos esfuerzos que vemos aquí, pues corresponden a estos que vemos acá, ¿no? Ya están calculados el del lado derecho. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos esta fórmula muy sencilla, pues es básicamente mecánica de materiales. ¿No? En donde tenemos el, 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 la excentricidad, ya conocemos básicamente todos estos valores: conocemos la, 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 la carga inicial de preesfuerzo, el área bruta, eh, la excentricidad del elemento, estas dos distancias, ya las conocemos, que en este caso, en esta fórmula es C, C1 y C2, y el radio de giro, que es una propiedad geométrica de este elemento. ¿no? Con esto, pues calculamos los esfuerzos que se generan por el presfuerzo. Ahora, el presfuerzo no actúa solo, el presfuerzo actúa con el peso propio. El peso propio ya es más sencillo calcularlo, es eh, eh, el momento provocado por el peso propio dividido entre el módulo de sección y eso nos da el esfuerzo que genera el peso propio. Ese momento es el famoso WL cuadrado entre 8, donde W, fíjense ustedes, es el peso propio, del elemento, ya sea la placa alveolar, vigueta o cualquiera que sea, por metro lineal. Entonces, es, es, es bastante eh, es sencillo de, 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 de irlo aplicando. ¿no? Entonces, ya viéndolo numéricamente, fíjense ustedes, tenemos una carga inicial de 127 y luego, después de los 5%, 5.7% de pérdidas, pues no que nos queda efectivo 117 toneladas aplicadas sobre el elemento. Bueno. Utilizando esta fórmula que ya hemos hablado, nos da que el esfuerzo en la parte superior del, 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 de la placa alveolar, o sea, acá arriba, es un esfuerzo de tensión, 12.58, porque es positivo, y en la parte inferior es de menos 131 en compresión. Ahora, esto no actúa solo, tiene que actuar con el peso propio. Entonces, al peso propio con el W cuadrado entre 8, sacamos este momento y lo dividimos entre su respectivo módulo de sección. Arriba y abajo en la sección extrema compresión y tensión y nos da estos valores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar literalmente vamos a sumar aritméticamente este valor, obviamente tienen que corresponder. Este valor corresponde a la parte de arriba, lo vamos a sumar con este valor y este lo vamos a sumar con perdón, 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 perdón. Aquí me estoy confundiendo. Este valor lo vamos a sumar con este, ¿sí? Y este valor lo vamos a sumar con este. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el estado de esfuerzos una vez que hacemos aplicamos la transferencia y actúa el peso propio del elemento, ya lo cortamos el elemento? Bueno, el estado de esfuerzos es este. En la parte de arriba del elemento tenemos 46, 46 kilogramos por centímetro cuadrado en compresión y abajo todavía está más comprimido como, como, como pensaríamos, ¿no? Está en 77 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto, estos valores los comparamos con, fíjense ustedes, con qué valor, con el esfuerzo a compresión permisible inicial que es menos 157. Entonces, estamos muy lejos de alcanzar ese valor. Entonces, aquí, pues, eh, comentamos que en transferencia, nuestro elemento, pues, no tiene ningún problema, ¿no? Y está pasando bien. Ahí pueden ver ustedes una gráfica bastante ilustrativa, en donde eh, el, el, el punteado rojo es el estado de esfuerzos en toda la longitud del elemento, ¿sí? Eh, en la parte superior. Entonces, el estado de esfuerzos en la parte superior nos dice que en los extremos, el esfuerzo podría en algún punto llegar a, a sobrepasar el permisible, ¿no? En el centro, no tanto. Entonces, siempre, siempre se tiene que calcular o se tiene que verificar el estado de esfuerzos en el extremo, en los elementos pretensados, que es la condición más crítica comúnmente por eso ustedes encontrarán que en algunas este, en algunas vigas para puentes en los extremos o en vigas para edificios, vigas cajón pretensadas, en los extremos nosotros inductamos o liberamos algunos, algunos torones por ejemplo, para que ¿Para, qué? para disminuir estos esfuerzos y que no nos rompan la pieza o no la dañen en los extremos, ese ¿no? es así. Ese es el punto. Muy bien. Y entonces, en, en la parte en tensión, en tensión entre comillas, más bien es la parte de abajo, sigue estando en compresión, corresponde a este punto que está acá, que es aproximadamente o es 77. Entonces, ahí comprobamos que nuestro elemento está súper comprimido todavía, tiene mucha capacidad de, 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 de carga, ¿no? Eh, verificamos la contraflecha con esta fórmula muy sencilla, aplicable a, a, a este tipo de elementos preesforzados, tanto viguetas, placas alveolares. P sub E, es, ya la conocemos, es la carga que, de la que hemos hablado, efectiva. Aquí este, la excentricidad, la longitud del elemento, el módulo elástico del concreto y la inercia bruta del, del elemento, ¿no? Aquí W sub O, pues es el peso propio del elemento de manera lineal. Con estas dos fórmulas determinamos de que nuestra deflexión neta, ojo, es de 1.017, es decir, tenemos una contraflecha, tenemos una deflexión hacia arriba del elemento, es realmente una contraflecha. Entonces, eso está bien, o sea, nuestro elemento está, bueno, y es menor que 2.67, que es el permisible, y estamos bien. Entonces, en contraflecha, en esfuerzos, estamos bien al momento de hacer la transferencia. Ahora, vamos a llevar nuestro, nuestra placa al violar, que ya vimos qué pasó, vamos a llevarla a la obra ahora, y queremos colar sobre la placa al violar, vamos a, a ubicarla y vamos a colar nuestro firme de concreto. Entonces, a este punto corresponde este estado de esfuerzos, este estado de esfuerzos que se lo vamos a sumar al que ya traemos atrás, ¿no? Entonces, eh, simplemente, perdón, simplemente lo que hacemos es utilizar la fórmula de la escuadrilla. Siempre utilizamos el módulo de sección en sección simple, ¿no? Porque el concreto todavía no ha fraguado. Y bueno, veamos qué es lo que sucede. Cuando hacemos ese colado, fíjense ustedes, no estamos utilizando puntales, esto es. Muy importante, no estamos apuntalando nuestra placa alveolar. Entonces, colamos directamente el firme de concreto sobre la placa alveolar. ¿Y qué es lo que sucede? Teníamos nosotros una deflexión, digamos, hacia arriba, una contraflecha hacia arriba, ya de fábrica. Cuando colamos nuestro elemento, nos da una deflexión hacia abajo de 2.84. Si hacemos una suma aritmética entre estos dos nos da que nuestra deflexión neta es de 1.82 centímetros que en 960 está pues dentro de lo permitido no Entonces, estamos estamos digamos que pasando bien en temas de deformaciones ya le damos le damos un check ahí y aquí vemos ve, vean ustedes esta gráfica es muy interesante representa representa la, la placa alveolar el estado de esfuerzos de la placa alveolar cuando la tenemos colocada en obra. Obviamente la parte de arriba, la parte de arriba de, de la placa alveolar está mucho más comprimida ahora que la parte de abajo, porque ya le hemos aplicado ciertas cargas. A medida que la vayamos aplicando más cargas este, este punteado verde seguramente va a ir subiendo y va a ir subiendo y va a ir subiendo hasta que en algún punto se va a grietar. Eso es lo que no queremos, ¿no? Bueno, entonces, eh, eh, estas, la, las líneas gruesas son los los permisibles y determinamos que en toda su longitud nuestra placa alveolar está trabajando muy bien. Ahora, déjenme decirles algo que no les dije al principio y debo decírselo. Estamos considerando el elemento simplemente apoyado, ¿no? Y también la losa ya colada, ya colada, simplemente apoyada. Veremos más adelante qué sucede si, si, si le damos continuidades, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora fíjense ustedes qué interesante. Pónganse ustedes en mente esta figura. Ahora, que no está apuntalada y nos pasa perfectamente la placa albiar de 25 con el con, con el acero que le pusimos, nos pasa muy bien. Ahora, ¿qué pasa si la apuntalamos? Porque alguien dirá, oye, pues es que estoy viendo, que el, uno, el, 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 el la deformación no me late tanto, tengo 1.82, no quiero que se deforme, quiero que quede planita. Ah, bueno, entonces dirán algunos, y aquí los esfuerzos pues sí están bastante justos, ¿no? Pues dirá alguno, oye, pues ponle un puntal al centro. Bueno, vamos a ponerle un puntal al centro. Entonces, en el puntal al centro, vean ustedes que los, los esfuerzos, digamos que se libera mucho de esfuerzo. Se libera mucho de esfuerzo y este pico que ustedes ven aquí, pues obviamente corresponde a eh, estáticamente a este pico que nos da la continuidad y nos da el puntal al centro del claro, ¿no? Entonces, digamos que se los dejo ahí como, 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 como un caso, ¿no? Como puede darse que, 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 que lo apuntalen y, y pasa mucho, ¿no? Que se puedan apuntalar muchos. Muchos prefabricadores le dicen al cliente, oye, no lo tienes que apuntalar, ya es autoportante. Pero a lo mejor muchos este, eh, constructores o proyectistas le temen o no le creen o, o no lo sé y, y terminan apuntalando, ¿no? Y, y de manera eh, innecesaria. Pero bueno, ya depende de cada quien. Ahora hemos revisado en sección simple. Revisamos eh, deformaciones, revisamos estados de esfuerzo en transferencia, estados de esfuerzo eh, cuando colamos el firme, incluso incluimos un estado en donde apuntalamos el elemento con un puntal al centro del claro, y en todos los casos, pues, este, nos está pasando eh, por deformación y por esfuerzos. Ahora. Una vez que el firme ya ha sido, ya fraguado y ya endurecido, ya comienza a trabajar de manera este, en conjunto con la placa aldeolar, ¿no? Entonces empiezan a hacer el trabajo mecánico y la capacidad del sistema se eleva enormemente. ¿no? Entonces vamos, vamos a hacer la revisión eh, eh, con, con, considerando la sección compuesta. Entonces ya en sección compuesta, como había menso, mencionado anteriormente, es de, de, esta, de esta línea hacia arriba. Comienza la sección compuesta. Aquí tenemos la carga muerta, eh, tenemos este, las cargas por, por, por carga viva, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya estamos en sección compuesta en ese, en ese punto. Y aquí, como lo pueden ver en la figura, eh, lo que hacemos es justamente llevar... Y traer la memoria del, del estado de esfuerzos que traemos desde atrás, desde allá, desde los cálculos anteriores, en estos dos puntos, y aparte eh, agregamos un nuevo estado de esfuerzos que es el del firme, el cual no tiene ningún tipo de, de, de historia anterior, ¿no? Eh, lo vamos a empezar a calcular ahorita, pero tenemos que traer ya un estado de esfuerzos anteriores en la parte superior del prefabricado y en la parte inferior e irlo verificando que nos vaya pasando. Entonces, esto ya se los había mostrado anteriormente, no nos vamos a detener ahí. Ahora, esta es la clave, una de las claves para calcular la placa alveolar en sección compuesta, ¿no? Esto es, digamos que, pues es un, un, una trampita, ¿no? Si así lo quieren llamar. ¿Qué hacemos? Tenemos un problema aquí. Tenemos la placa alveolar que tiene 350 kilogramos por centímetro cuadrado su concreto, y tenemos el firme de concreto que tiene 250. Recordemos que el, en, el, en el concreto, el módulo elástico es directamente proporcional a la resistencia de concreto. Entonces, tenemos dos diferentes módulos elásticos en una misma sección bueno cómo resolvemos ese tema? bueno básicamente lo resolvemos con algo que se conoce como fíjense ustedes se conoce como relación modular lo que hacemos es que hacemos una sección equivalente en términos del concreto de la, del prefabricado sí por facilidad obviamente y el firme de concreto que es de 250 kilogramos, lo multiplicamos por esta relación modular. ¿De dónde sale esta relación modular? Sale de dividir el, el, el perdón, sale de dividir el, el módulo elástico del firme entre el módulo elástico del prefabricado. De ahí sale es 0.66. Este 0.66 lo multiplicamos por el ancho o el entreeje que en este caso es 120. Y nos da este valor. Entonces, fíjense qué interesante aquí. Nuestra sección de análisis de aquí en adelante, cuando estamos considerando sección compuesta, es esta. ¿No? Con esta gradita que tiene aquí, con este escaloncito, porque ya hemos convertido el concreto del firme a concreto del prefabricado.